por medio de un video compartido en redes sociales, se reportó el presunto asalto de una persona en la autopista Arco Norte, en dirección a Querétaro, donde un grupo de hombres armados fueron captados por una cámara de seguridad. Afortunadamente, no se reportaron lesionados ni fallecidos. En la grabación, se observa cómo un vehículo marca Nissan se detiene frente al automóvil, de inmediato descienden cuatro individuos y apuntan a la persona que grabó todo. Estos sujetos portan gorras y armas cortas, mientras que dentro del vehículo se alcanza a ver los movimientos del conductor, quien los espera para poder arrancar y escapar. Cabe mencionar que antes de descender del vehículo, los sujetos atravesaron un tráiler sin caja sobre dicha autopista para obligar a detener su marcha a los automovilistas que serían asaltados. Tras realizar su cometido, tres de los pistoleros suben en el asiento trasero del vehículo Nissan, mientras que un cuarto entra por la ventanilla del copiloto, ya que al parecer la puerta no abría. La autopista de cuota Arco Norte une los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Puebla, sin pasar por la Ciudad de México, convirtiéndose en una de las carreteras más peligrosas de esta entidad, donde se han reportado robos de pertenencias automovilistas, levantones e incluso asalto a traileros. Recientemente, fueron detenidos dos sujetos que clonaban patrullas para asaltar en esta vía. Se trató de Luis Fernando y Luis Ángel, quienes usaban vehículos particulares con estrobos para detener a los automovilistas, principalmente en la noche. Los dos presuntos delincuentes que aparentaban ser policías e incluso usaban uniformes apócrifos fueron detenidos luego de que las autoridades investigaran su modus operandi tras múltiples denuncias. Sin embargo, de este reciente hecho no hay información sobre alguna detención y se desconoce el paradero de estos sujetos armados.